Hola a todos y bienvenidos al canal de Just Project. En esta ocasión vamos a modificar un ratón de la marca Logitech modelo G203 especial para gaming. ¡Vamos con ello! Como podéis ver, lo primero que vamos a hacer será quitar los patines, que son estas pegatinas que hacen que el ratón deslice sobre la alfombrilla. Los dos patines superiores que guardan dos tornillos debajo. Y vamos a hacer un pequeño agujerito a la etiqueta para acceder al tercer tornillo que está ahí. Bien, después de haber quitado los patines y haber hecho el agujero a la etiqueta, vamos a quitar los tres tornillitos que sujetan la carcasa. Vale, es muy sencillo, son tres tornillos de estrella o Phillips y como podéis ver, pues se abre la carcasa, se abre el ratón en dos partes. Con estos tornillos que voy a quitar ahora, va a salir el botón central del ratón que se encuentra entre los dos clics y a la vez hace de soporte para los mismos botones de clic izquierdo y clic derecho. Y lo estoy desmontando completamente para que luego el resultado final a la hora de pintar sea el mejor posible. Y quitando este tornillo vamos a conseguir separar en dos piezas la parte superior del ratón y la vamos a separar en lo que son los botones y la carcasa. Quitando dos tornillos más vamos a conseguir extraer la placa que controla los botones laterales, que mucha gente no los utiliza, pero los jugadores de MMOs, pues para ellos es una herramienta muy muy útil a la hora de utilizar sus habilidades. Ahora para extraer la placa simplemente tendremos que quitar tres tornillitos y sale bastante fácil. Veréis que hay bastante suciedad, pero bueno, los ratones suelen recoger toda la suciedad de encima de la mesa. Y no os preocupéis porque lo limpiaremos más adelante, no hay ningún problema. Para este proyecto necesitamos quitar el cable completamente, que sale muy fácil, es un conector que sale tirando, porque le vamos a aplicar un sleeving o enfundado del cable y lo vais a ver más adelante. El siguiente paso que vamos a realizar va a ser una limpieza de la placa base con el típico cepillito antiestático. Aparte de para que no tenga nada de suciedad, sino porque también el dueño de este ratón se quejaba que a veces le hacía un doble clic o había también veces que directamente no le leía el clic. Entonces eso para un jugador de shooter como es este caso, con un nivel bastante alto, pues puede marcar la diferencia entre ganar o perder una partida. Entonces vamos a solucionarlo, es muy muy sencillo de solucionar, pero primero tenemos que limpiar bien el ratón. Ahora vamos a retirar los dos clics principales del ratón, el botón izquierdo y el botón derecho. Van sujetos a un soporte con cuatro tornillos, muy sencillitos de quitar. Y en este caso se habían quedado un poquito pegados
los botones del ratón, pero es normal por el uso, por el tiempo y demás. Simplemente con una palanquita de plástico le dais un poquito y saldrá fácil. No tiene mucha complicación. Y para terminar el desmontaje, vamos a lavar todas las piezas con agua y jabón y así las dejaremos listas para los siguientes pasos. Muy bien, pues una vez limpias todas las piezas, lo siguiente que toca es el paso más aburrido, que es lijar todo bien para que la pintura agarre perfectamente y con el uso y el paso del tiempo no tengamos ningún problema. Una vez tengamos ya todo limpio y seco, el siguiente paso será tapar las zonas que no queramos pintar con cinta y de esta forma pues hacer un diseño que nos guste o como en este caso respetando el diseño original del ratón, pero dándole nuestro toque. El enmascarado con cinta, la verdad que fue bastante laborioso y no lo voy a dejar completo porque si no el vídeo se nos haría demasiado largo, pero bueno, luego veréis cuando retire la cinta cómo queda al final. El diseño de este ratón la verdad que fue totalmente improvisado con los colores que más o menos tenía por casa, es verdad que tengo bastantes colores. Y quise hacer una especie de diseño como de galaxia, algo parecido, y yo creo que quedó muy bien. Ahora al final del proceso de pintado os enseño cómo queda, aunque luego no lo grabé, pero sí que le aplico una capa de laca y queda muchísimo mejor, mucho más brillante, y lo podréis ver al final.
ahora os voy a detallar un poquito el proceso de sleeving o de enfundado del cable. Y para ello lo primero que vamos a hacer es retirar los pines del conector para poder meter la funda. Y es muy sencillo, como vais a ver. El conector tiene unas pestañas que hay que levantar con un destornillador pequeñito y tirar del cable hacia atrás con cuidado. Y bueno, aplicando la fuerza justa al cable sale muy sencillo. Y ahora, una vez retirado el conector, pues solamente lo que tenéis que hacer es engrasar un poquito el cable. No creo que sea necesario, pero bueno, esta era la primera vez que hacía esta técnica y me pareció que iba a ser más fácil. Y simplemente cogéis la funda de paracord en este caso, aunque bueno, también las hay de plástico y de diversos materiales. Y nada, vais introduciendo la fundita y vais estirando de ella y encogiéndola, y digamos que como si fuera una serpiente va entrando poquito a poco. No es difícil, pero sí que es laborioso, lleva su tiempo y aparte es cansado porque la funda está bastante dura y bueno, hay que hacerlo con paciencia, pero al final se hace. Y una vez tengáis ya toda la funda metida, simplemente la vamos a rematar con un poquito de funda termorretráctil. Medís, cortáis a la medida y con un mechero aplicáis un poquito la llama sin llegar a quemarlo, por supuesto. Y se queda perfecto, la verdad que luego lo probé, no se sale y queda fantástico. Una vez que las piezas están completamente secas, vamos a comenzar el montaje del ratón. Como podéis ver, una vez lacadas quedan muchísimo mejor, mucho más brillantes y bonitas. Y nada, lo pasaré a cámara rápida porque es el mismo proceso de desmontaje, pero al revés. Y ahora en un poquito os explico cómo vamos a solucionar el tema del doble clic, o de que a veces no hace clic, del que se quejaba el dueño de este ratón.
Y ahora aquí os voy a explicar cómo solucionar el problema que tenía este ratón. Y es muy muy sencillo. Simplemente tenéis que echar un poquito de alcohol en los switches del ratón, lo que es en los botones, y darle clic, darle muchas veces clic para que el alcohol penetre bien, limpie todas las impurezas que tiene dentro, ¿vale? Porque los problemas suelen ser que se queda algo de polvo o suciedad dentro del switch y por eso o hay veces que no lee o lee dos veces, el caso es que no funciona bien y con esto el 90% de las veces se suele solucionar. Es muy sencillito, muy rápido y muy barato. Ya estamos dando los últimos retoques al ratón y bueno, no lo grabé, pero volví a pegar los patines que quité, aunque se pueden pedir nuevos y se pueden poner nuevos, que quedaría muchísimo mejor. Pero bueno, espero que aún así os haya gustado muchísimo el vídeo y si os gusta, pues compartidlo con vuestros amigos, darle a like y si no lo estáis, pues suscribiros, porque a mí me ayudáis mucho y me haría muchísima ilusión. Muchísimas gracias por verlo, os dejo con unas tomas finales y veréis al dueño del ratón dando algunos tiritos con él. Dying.